desperté... Bueno... Tarde. Supe que era tarde antes de mirar el celular. Me estiré para agarrarlo y ver la hora mientras pensaba... Por favor, que no sea tan terrible. 10:27, la puta madre. En pánico total, salto de la cama. Doy vueltas por toda la casa tratando de ordenar un poco, hacerme el desayuno y vestirme al mismo tiempo. Miles de cosas a la vez. Tratando de despertarme para tomar el café. Celular cargándose, pan en la tostadora, agua calentándose. Salgo por la puerta de frente a sacar la basura. Todo adentro del mismo container. ¡Ah! A la mierda con el reciclaje hoy. Justo estaba pensando, qué gracioso serías cuando escucho la puerta cerrarse. ¡Ay, la puta madre, joda! Me quedé parada empujando la puerta, tratando de que se abra. Pero no. Me quedé definitivamente afuera. Con nada más que un top diminuto y el short de Joaquín. Ni siquiera tengo puesto los championes. Y son las 10:30 de la mañana. Todo el mundo está trabajando. Y este no es el barrio ideal para estar vestida así. En una hora tengo que estar en el club y si llego tarde papá me mata. Va a estar viniendo con los muchachos de la pelea que ganaron, festejando a lo bestia. Seguro que piensa que hice todo bien. Que me quedé entrenando, la casa limpia, nada de novios. No tiene idea que Joaquín estuvo en la vuelta todo el fin de semana. Pienso rápido en un plan. Creo que puedo treparme por la parte de atrás de la casa y llegar hasta la ventana de mi cuarto. Que siempre está abierta. Pero no hay pasaje. Así que para llegar hasta la ventana de mi cuarto tengo que pedirle a algún vecino que me deje saltar el muro. Me muero de vergüenza, estoy en pelotas y el vecino es un viejo baboso de mierda. Pruebo la puerta de lado. No contesta. Pruebo la puerta de la otra casa. No responden. Vuelvo a probar las dos puertas. Nadie contesta, carajo. Para entonces entro en pánico. Tres casas más lejos. Y siguen sin contestar. Cuatro casas. Para el otro lado. Y la vecina gorda me abre la puerta. Le parece divertido. Me hace atravesar el chiquero que tiene de jardín y me empuja. ¡Buena suerte, querida! ¡Arriba, mi amor! Salto. Caigo en el piso de cemento. Me quedan tres muros más. Los que vienen son altos. Lo mejor que puedo hacer es treparme a una bicicleta de niño para después subir hasta el techo y saltar hacia el otro lado. Lo cual hago, no problema. La parte de arriba de mi cuerpo está súper fuerte. Salto, caigo. Ah, justo a esto de un enorme sorete de perro. La puta madre. Este jardín está lleno de mierda. ¡Es como un campo minado! Estoy ahí parada, tratando de ver cómo sortear todos los oretes. Cuando oigo ese claro sonido de pasos. Me doy vuelta muy despacio y me llevo flor de cagazo. Un Rottweiler asesino. ¡San Roque! ¡San Roque! ¡Que este perrito ni me mire ni me toque! ¡Oh! Refleja su cabeza peluda a mi pierna y se sienta mirándome confundido. Por alguna razón, no me muerde. Me alejo muy despacio, tratando de esquivar la mayor parte de la mierda. ¡Ah! Y sin perder de vista al perro. Salto el muro. Me queda uno más. Es una reja de madera enorme y está podrida. Divino. Se parte en pedazos cortándome la barriga y raspándome las piernas. Pero llegué. Lo hice. Pruebo la puerta del fondo.
¡Oh! No tengo suerte. Subo por las cañerías. No es joda, ¿eh? Llego arriba al toque. Tengo un nuevo talento. Voy por el techo. Las tejas afiladas me cortan los tobillos. Y llego a la ventana. Un descansito antes de abrirla. Ahora, me dijeron una vez que si un hombre puede meter la cabeza y los hombros por un agujero, entonces puede pasar el resto del cuerpo. Bueno, quien dijo eso no tuvo en cuenta a las mujeres ladronas. Por más fuerza que hiciera, mis abundantes tetas no me iban a dejar pasar. Justo cuando estaba empezando a pensar, ¿cuánto me iba a salir si rompía el vidrio de mierda? Veo las llaves en el piso de mi cuarto, al lado del bolso. En el techo veo una pila de cosas de metal, pedazos de madera y otras porquerías de cuando papá estuvo arreglando. Para hacerla corta, tengo un momento de genialidad. Una llave, un bolso, un pedazo de metal. ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Sa! ¡Ja! ¡Dio resultado! ¡Muerdo las llaves! Bajo por las cañerías, lo cual admito es mucho más difícil que subir, pero igual lo logro. Pruebo las llaves en la puerta del fondo. Unas cuatro veces cada una. ¡Ay! ¡Esto no me está pasando! Lo que significa una sola cosa. De vuelta a atravesar los muros, a pasar por Duval, esta vez ladrándome y mostrándome los dientes, llegando hasta la puerta de la boda. Ahí estaba, reventada, transpirada, llena de sangre y mierda, pidiéndole... Sí, por favor, me dejaba pasar de nuevo por su casa. ¡Oh! ¡Ay, querida! ¡Estás toda lastimada! Atravieso, eufórica, haciendo ruido con las llaves. Me siento liberada, soy como la propia mujer independiente. Soy la mujer maravilla. Entro, me fijo la hora. ¡Hice todo esto en media hora! ¡Damas y caballeros! ¡Medalla de oro olímpica para Rey Alan Nelson! ¡Sí, sí! ¡Soy ganadora! ¡Soy la superestrella campeona! ¡Suena el celular! ¡Leo! ¡Leo, Leo! ¡Leo, nunca vas a adivinar lo que me acaba de pasar! ¡Soy la mejor rastrillo del mundo! ¡Acabo de subir! Y me dice, ¿papá murió? ¿Así nomás? ¿Dos palabras?
Escúchame, Clary. Nadie esperaba que volvieras tan pronto. Quiero decir, el funeral fue recién ayer. Es lógico que tengas que tomarte más tiempo, negrita. Nadie va a pensar que... ¡Estoy bien! Tengo trabajo que hacer, ¿no? ¡Me quedan solo 2 semanas! Odio los funerales. No, en serio, no lo entiendo. Toda la plata que se gasta en flores. ¡Flores, quiero decir! Mi padre nunca le regaló flores a nadie. Y de repente recibe miles. Rosas, claveles, todo perfumado, decorado con papeles brillantes. Apilados en la puerta de la iglesia. No podía creerlo. Recibió más flores que la princesa Diana. Y todos vinieron. Los niños del club, los padres de los niños, los padres de sus padres, todos. Como un día de paseo. Todos vestidos de domingo. ¡Qué hipócritas! Ninguno va nunca a la iglesia. Solo para algún casamiento, para tirarle flores a un muerto, como si pudiera apreciarlas. Si vas a gastar la plata en algo, gastala en el club. Bueno, el pub, eso es lo que hubiese querido papá. No en flores. Todos me abrazaban todo el tiempo, llorándome encima y diciéndome cuánto lo lamentaban y qué injusto que era todo. ¿Sí? Quería decir yo. Injusto que gasten la plata en toda esa mierda. Y podía ver cómo miraban desde una esquina con los ojos rojos. Esperando que me caiga para hacerse los bonitos en levantarme. Lloraban como si se les hubiera apagado. Todo llorisqueando, con el corazón partido. Y yo no pude soltar ni una sola lágrima por él. Ni una. Oíme, Clary. Sé que esto es lo que vos más querés. Pero a veces pasan cosas, ¿entendés? Nadie va a pensar mal de vos si no querés competir. Quiero decir, es entendible. ¡Déjame en paz! ¡Claro que voy a competir! ¡No voy a dejar que nada se interponga en mi camino! ¿Creer que se te pase por la mente que yo pueda abandonar? ¿Está bien? ¿Está bien? Solo estoy preocupado por vos, Clary. De nada más. Mira, yo quería darte algo.
tu padre cuando murió Julia. Lo dejo en tu bolso. Ahora, lo del entrenamiento. ¡Ay! ¡Estoy bien! Mira, si no me vas a entrenar, busco otro lugar a donde ir. ¡No te necesito! Que no salía. Y esta noche
Estoy con todo. Un trago atrás de otro. Vamos a la pista. Veo unos tipos y me los refriego. Bailo, giro, todo el tiempo sabiendo que me está mirando. Lo vi en la barra. Estamos jugando y llevo las de ganar. Se me acerca y me dice algo. ¡Eh! ¡No te oigo! Se da por vencido y se ríe. Y veo que tiene... bueno... ¡lindos dientes! Uy, afuera el frío te parte la cara volviéndote sobrio enseguida. Me doy cuenta de que me dejé el buzo en la pista de baile. En la madrugada me siento chiquita y me están congelando las tetas. Ay, me cubre con su chaqueta. Estoy ahí parada, tiritando, muerta de vergüenza. Y... me agarra la mano. Y me siento rara. ¡Eh! ¿Qué? ¿Dejar así a mis amigas? No, no, ah, no, es un desubique, no. Nunca, pero nunca se deja una amiga por un tipo, nunca. Es una regla de oro. Bueno, pero... alguna relación para romperse, ¿no? Y Joaquín me gustaba mucho, me encantaba. Me dice Rocky. ¡Eh! ¡Rocky! Ese Rocky no. Este Rocky. Oh, imbécil. Me dice que soy divina. Me cocina. Me regala bombones, perfumes. Ositos panda. Todas esas cosas. Medio mariquita, sí. Pero lindo, ¿no? Le gusto más cuando estoy enferma. Dice que estoy demasiado tiradita como para estar en guardia. Y entonces solo dejo que me quiera. Cuando fuiste una luchadora toda tu vida, es difícil dejar que alguien te cuide. Cuando papá murió, yo solo seguí con mi vida. Seguí adelante porque no tenía tiempo para llorar. Además, ¿para qué te sirve llorar? Ningún llanto lo va a revivir. Así que no lloré. Solo me aguanté y seguí con mis cosas. Joaquín piensa que estoy loca por no llorar. Yo le digo que se calle y que piense que una nenita llorona no es una tipa atractiva. El amor es un desubique. A veces viene cuando menos te lo esperas. Te golpea la cara y te deja boleado. No puedes respirar. Pero te recuperas y encarás la jugada. Tenés todo planificado, todo perfectamente planeado. Hacés esto, hacés aquello. Llave izquierdo, recto derecha, gancho izquierdo. Y de repente, la vida te sorprende. Una bruta trompada de amor viene de la nada y te deja ciego. Te hace ver las estrellas, ¿sí? Eso es el amor. ¡Bam! Golpe al hígado. A la lona.
encontré con mamá unos días después del entierro a tomar un café. El pelo de peluquería y los labios de puta pintada. Se me acerca con paso de gato. Llega media hora tarde. Pide un cortado. Y le hace una guiñada al mozo. Vengo a entrenar. Me siento con mi té. La remera transpirada se me pega al respaldo del asiento. El pelo chorreando y la cara roja. Ninguna de las dos impresionada por la facha de la otra. Nos sentamos sin hablar. De repente, el gato habla. Dice que tenemos que arreglar algunas cosas. Como dónde voy a vivir. ¡Ah! ¡Me voy a quedar lo de papá! ¿Y cómo pensás pagarte el alquiler, Clara? Boxeando. No seas ridícula. Mirá el estado en el que estás. Nos dejó cuando tenía 11 años. Se las tomó con un tipo que conoció en el supermercado. No joda. Calentura entre el detergente y la mortadela. El súper está lleno de eso. Papá estaba destruido, como si le hubiera arrancado la vida, la hubiera aplastado, la hubiera escupido y la hubiera meado con su concha vieja, sin mopacha. Volví de la escuela y papá estaba sentado en el sofá llorando. Estuvo así durante 2 semanas, la adoraba. Rompí todo en casa. En la escuela se enteraron, me pusieron una especie de psicóloga. Una nenita de mamá que no me conocía preguntándome sobre la vida en casa. ¡Seguro, nenita, me encantaría contarte todos mis problemas! ¿De dónde saliste? Yo tengo calle. ¿Te pensás que me voy a quedar sentada acá hablando? ¡No! Sacá el culo del asiento y andá a correr. Papá sabía qué hacer. Paró de llorar y me llevó al mundo. Hizo que dejara de romper cosas en la casa. Y empezó a entrenarme. Y me enseñó a controlar el odio. Para focalizarlo. Y lograr potencia. Fuerza. Velocidad. Papá y yo solos. Peleando contra el mundo entero. Y me encantó. ¿Y quién iba a decirlo? Talento innato. ¿Saben qué? Después de toda esa demencia, de esa furiosa, intensa demencia de peleas, cuando todo eso muere y tu cuerpo está agotado, sentís la calma. Para una niña de 11 años que le quiere partir la cara a todo el mundo por lo que mami le hizo a papi, esa calma es buena. Todo luchador tiene una razón por la cual lucha en el fondo. Y claro que el boxeo es peligroso como la puta madre, por eso lo hacemos. Porque es adictivo. De esa adicción que te da, ese placer que sentís cuando la adrenalina entra en acción. Y no hay nada como. Soy buena, muy buena. Una pelea más y estoy ahí, en las Olimpiadas. Y si llego hasta ahí, nadie puede impedir que me lleve el oro. Mi sueño. Tengo la luz en los ojos y sudor en la cara. Y puedo oír al anunciador decir, y la ganadora es... Clara.
gente habla estupideces de mi padre. Dicen que debería tomarme un tiempo. ¡Tómate un descanso! Me dicen. ¡Podés intentarlo de nuevo el año que viene! ¡Ni soñando! ¡Este es el 2012, mi año! ¡La primera vez que dejan boxear a las mujeres y es en Londres! De todos los lugares posibles eligieron este. Podría haber sido cualquier lado. Y es a la vuelta de la esquina. Si eso no es el destino, no sé qué es. Es una señal, ¿no? Es prácticamente en la puerta de mi casa. Tiro una piedra y estoy ahí. Tengo que pelear. Tengo que hacerlo. Y que se vayan todos a la mierda. Están todos equivocados. Esa puta arrastrada no se va a poder avergonzar de mí si tengo el oro. Juasi, estaba en el culo hace 3 años, transpirando a la bestia, dándole a la bolsa. Con la visión periférica veo a mi padre que se acerca con las manoplas. ¡Vamos! ¡Belleza! ¡Mostrame lo que tenés! 2 bloqueos. 2 al cuerpo. 2 bloqueos. Roto para 2 ganchos. Y un cruzado potente. ¡Eso! Me dice. Se ríe. Leo también. Los dos sonrisas de oreja a oreja como si se hubieran sacado la lotería. ¿Qué les pasa? ¡Clary! ¡Estás adentro! ¡Las mujeres van a boxear en las Olimpiadas 2012! Palabra, esa era la nueva meta. Voy a pelear en las Olimpiadas 2012. Hicimos planes de ataque como si fuera Waterloo. Armamos una pizarra, una planificación cuidada y precisa como nunca se había visto. Divino. Papá y Leo en su salsa. Cada campeonato planeado. Cada pelea un paso más cerca de mi sueño. La oportunidad de mostrarle al mundo que algo valgo. De demostrarles que se equivocan. Así que las mujeres no pueden boxear. ¡Mírenme! Y ahora parece que es todo lo que me queda. Es mi única chance. Es la única oportunidad de conseguir todo lo que siempre quise. Me quedo con ese momento. Con papá al lado mío, riéndose, feliz, orgulloso. Y ahora que no está, lo voy a hacer igual. Porque sé que es lo que él hubiera querido. Sentada quieta, escucho el ruido de sus uñas pintarrajeadas, dándole golpecitos al vaso mientras espera que yo hable. Me ofreció una habitación en su casa, pero las dos sabemos que eso no va a funcionar. Joaquín me dijo que puedo quedarme con él. Lo único que quiero hacer es boxear. Ella no entiende nada. La muy Gansa. El único que lo entendía era papá. Tenés que luchar por las cosas que amás, Clara. Sí, papá.
veces, Joaquín, me besa el mentón. Después, hace así con la nariz. Frota su nariz con la mía, como se besan los esquimales. Y es una linda sensación. Es tan mimoso esos besos de esquimal. Joaquín vio a papá una sola vez. Vino a verme a una de mis peleas. Se sentó al lado del ring, sonriendo, con una cerveza en la mano. Aunque le dije que no viniera. Papá se puso como loco. Me duelen los oídos de escuchar su voz repitiendo sin parar. No tenés tiempo para andar obviando con novio, Clara. Estás perdiendo foco. Ya vas a tener tiempo para eso, después de la pelea. Y sabía que tenía razón, pero no podía evitarlo. Conocí a Joaquín 2 meses antes que muriera papá. Exactamente. Es como que conocí a uno justo cuando el otro estaba por irse. Algo así como esquivar un golpe para recibir otro. Y a veces pienso como que me lo mandaron. Como para ayudar a ablandar el golpe de papá. Y después pienso que es una estupidez porque nos conocimos en un boliche. Yo tenía un pedo espantoso, apenas podía caminar. Me sorprende que haya visto algo en mí. La cuestión es que vino en un buen momento. Y a veces no puedo creer la suerte que tuve. Es perfecto. Bueno, tan perfecto como puede ser un novio nuevo. Algunos de sus campeones no me gustan. Y escucha los bichis, espantoso. Tiene pies feos. Y las manos raras, los dedos como torpes. Cuando nos agarramos las manos como que no encajan muy bien. Trato de no pensar en eso, pero siempre me molesta un poco. Mi mano encajaba perfecto en la de papá. Cuando salíamos yo, le metía mi mano en la de papá y él me miraba de arriba y sonreía. Sí, de chica nos agarrábamos seguido la mano con papá. Creo que empezó como una manera de evitar que saliera corriendo, quien era insoportable. Aunque después crecí un poco y seguía agarrando en la mano. Me gustaba la sensación. Aunque después llegué a esa edad en la que ya no quería que me agarrara la mano. Ya no era muy cool. Me acuerdo de inventar excusas para soltarme, como algún arranque de energía que me sacara corriendo. O meter las manos en los bolsillos buscando algo. Me daba cuenta que le dolía. Pero nunca dijo nada. Y ahora me arrepiento. Tendría que haber mandado a la mierda a todos mis compañeritos y haberme quedado agarrando en la mano para siempre. Pero a esa edad no lo haces. Papá me enseñó a sentir orgullo de mí misma y de lo que hago. ¡Sentite orgullosa de las decisiones que tomás, Clara! Sí, papá. Y recordá que los errores existen para aprender de ellos. Ahora sé perita y solucionalo. Sí, papá. Quisiera no haberme sentido avergonzada. Quisiera haberme sentido orgullosa de agarrarle la mano. Porque sí, ahora lo extraño a veces. La de Joaquín nunca va a encajar de la misma manera. ¡Olvídate de todo lo demás! ¡Y pensalo
Acabé mal con Joaquín. Venía a entrenar y él estaba sentado en el sofá. Ya sé, eso no tiene nada de raro. Pero estaba sentado con una sonrisa de desquiciado. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, nada. ¿Y por qué estás sentado con esa sonrisa de desquiciado? Y su sonrisa se agranda y me dice, te compré algo. Joaquín... me compró championes. Ya se están preguntando qué son los championes. Nadie se murió por comprar championes. Bueno, sí. Joaquín me compró championes por papá. Es un libro ese que me dio Leo sobre hacer el duelo. Un montón de estupideces. Estábamos leyendo una noche muertos de la risa porque todo como... tenés que compartir tus sentimientos. Y hay una parte que una mujer habla de cuando murió su marido y que decía que... sentía que iban pasando los días sin prestarle atención a nada. Como si fuera flotando en el aire. Como si hubiera perdido los pies. ¡Perder los pies! Lo que me pareció muy gracioso. Y estoy ahí muerta de la risa y de repente me pregunta, ¿alguna vez te sentís así?
¿No? Si alguna vez te sentís así, decímelo que yo te ayudo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a hacer eso? Ya se me va a ocurrir algo. ¿Y qué se le ocurrió? Comprarme championes. Y estoy ahí con los championes en la mano y me dice... ¿No querés probártelos? No, después. Y me doy cuenta de que me tira pata, como que se suponía que era algo romántico, especial, no sé. Y quiero salir corriendo, pero me hundo en el sofá y me escondo en su pecho. El olor al desodorante me satura. Normalmente amo ese olor, pero ahora solo me siento mal. Y él me abraza y me besa, y después la empeora diciéndome, te amo, Clara, y sé que ahora estás mal por tu padre, pero no vas a estar siempre así, yo te voy a ayudar. Y me preparo como para decir algo gracioso, inteligente, como para cortar el clima, pero la garganta se me cierra. Como que me atraganto con las palabras. Y hago mi mayor esfuerzo por sacarlas, pero no lo estoy logrando. Y estoy entrando en pánico, pensando en mi garganta y en por qué no estoy llorando. Y cuando reacciono, él, no sé, me está hablando sin parar, me hace un montón de preguntas. Y yo no lo estoy escuchando. Hasta que lo escucho irse. ¿Qué te parece? Dije que no me molesta. ¿Pasa algo, amor? ¿Nada? ¿Pero querés, no sé, hablar de algo? No. Pero me querés, ¿verdad, Clary? ¡No dije nada! Y él se enloqueció. Empezó a gritar por toda la casa. Se calentó mal, le pegó una piña a la pared. ¡Qué imbécil! Dijo que no entendía qué mierda pasaba conmigo. Sos una egoísta de mierda que solo se interesa por el boxeo. Ni siquiera pudiste llorar en el funeral de tu propio padre. Sos una egoísta de mierda con el corazón de piedra. ¿Ah, sí? Y entonces, ¿por qué no te vas a la mierda? Y se fue. Cuando mis amigas me preguntaron qué había pasado, lo único que se me ocurrió decirle fue que terminamos porque me compró championes. Y son unos championes muy lindos. Y la gente no lo entiende. Y la verdad yo tampoco sé por qué lo hice. Porque si soy honesta, duele como la puta. Nunca nadie había hecho algo tan lindo por mí. Regalarme championes, por lo que eso significa. Y estaba ahí. Delante de mis ojos me estaba ofreciendo algo brutal. Una vida con él en forma de unos Reebok dorados. Y yo pensaba, dale Clara, ponételos, te desafío que lo hagas, te los mereces, son hermosos. Pero no pude hacerlo. No encaja conmigo. Como andar con una media de cada color. Papá siempre hablaba de la importancia del trabajo con los pies. ¡Tenés que bailar, Clara! ¡Sí, papá! ¿Qué estás haciendo acá, linda? No tengo a dónde ir. ¿Qué pasó con Joaquín? Papá siempre decía que yo hacía mal en entregarme con novios. Yo soy una luchadora, no tengo tiempo para esas cosas. Los novios no sirven para nada. Oíme, Clary. Yo amaba a tu padre. Él era mi mejor amigo. Pero a veces era un
tenés que hacer. Lo que sea bueno para vos. ¿Y qué pasa si quiero las dos cosas? Entonces tenés que estar dispuesta a darle a morir. Dormí un poco. Vuelvo a las 9 y vamos a preparar algunas cosas para la pelea de mañana. ¡Pim, pum, pam! Leo, perdón por haber sido tan estúpida contigo. Podés arreglarlo ganando mañana. Fuerza para sonreírle. Estoy tan nerviosa que se me revuelve el estómago. Me ajusta los guantes y me dice que boxee con claridad y eficacia. Me habla al oído, aunque sabe que casi no puedo oírlo por el ruido de la gente. Debo haber oído las palabras del último anuncio más de 1000 veces. Pero ahora parece que fuera la primera vez y trato de grabarlo en mi cerebro y de acordarme de cada una de las palabras. Mis pies empiezan a moverse por sí solos. Me muevo adelante y atrás. Busco sacar la tensión de los hombros para que los puños puedan volar. Miro hacia la otra esquina y me cruzo con su mirada. Ella, igual que yo, practica un llave y otro. Choca un guante contra otro. Se mueve de un lado a otro. Trata de mirarme fijo, pero la ignoro. Sé que es todo mentira. Ella está tan nerviosa como yo. Su estómago, igual que el mío, se revuelve de nervios. Su corazón late tan fuerte como el mío. Las dos iguales. Las dos vamos a dar lo mejor por esta única oportunidad de conseguir el título. De repente me doy cuenta de que yo podría ganar. No puedo perder. Va a ser doloroso. Lo único que puedo hacer es mantenerme tranquila y enfocada en cada uno de sus movimientos. En sus manos, en sus pies, en su respiración fuerte, en los pequeños movimientos que hace. Todos son pistas para ayudarme a llegar al final. Leo sale del ring y quedo sola. Solas, ella y yo. Ahora solo queda un instante para respirar profundo, antes de que el árbitro nos llame a chocar guantes. Quisiera que papá estuviera acá. Pobre. Las dos tratando de encontrar nuestro camino. Aprendiendo cómo pelear a la otra. Consigo algunos golpes. Pero soy rápida para contraatacar. El primer round probablemente sea de ella. La gente hace mucho ruido y no oigo nada con claridad. Ella está en su esquina. Escuchando a su entrenador. Su cara como pidiéndole algunas palabras de sabiduría mientras que él le muestra lo que quiere que haga. Ella sonríe. Y le da un toquecito en la cabeza mientras apoya su frente en la de ella. Por un instante queda claro que es su padre. Me levanto de mi esquina antes del tiempo que me van a terminar con esto. Y espero sola a que suene la campana. Thank you.
está gritando. A lo que suba la guardia y que use mi uppercut. ¡Es una mierda!, me grita. Y yo le grito, ¿entendí? Por el costado veo que la gente se corre como para dejar pasar a alguien. Podría ser Joaquín. Antes de que lo piense es... ¡Tiempo! Voy aprendiendo cómo anuncia sus movimientos. Y ella los míos. El pequeño movimiento que hace con el hombro derecho mientras tira un golpe recto. El cambio de peso que hace mientras esquiva y golpea que la deja vulnerable por un segundo. Solo pudiera. Inspiro todo el aire que puedo por la nariz. Abro bien los ojos y pestañeo con fuerza. Estoy cansada. Pero lo peor que puedo hacer es dejar que ella se dé cuenta. Mi corazón late tan fuerte que duele. No la pierdo ni un segundo. Transpiro doloroso hasta las piernas. La espalda chorreando. Me duele las muñecas. Los puños me pesan como la puta madre. Como ladrillos. Pero no los voy a bajar. Todo mi cuerpo voy a abandonar. Un poco de paz. Pero algo me empuja a seguir. Avanzar sobre ella. Ella debe estar sufriendo tanto como yo. Y a pesar de que sé que sus puños podrían noquearme, avanzo hacia ella y ella hacia mí. Ya no estamos peleando para ganar, sino para que se termine. Me frota la cara con una toalla y los hombros y me limpia el protector bucal. Vas a tener que duplicar el esfuerzo, Clara, si quieres ganar. Inspiro todo el aire que puedo por la nariz. Trato de calmarme. ¿Quién va ganando en puntos? Leo me mira en silencio y entiendo la respuesta. Papá siempre decía que no se puede confiar en los jueces. La única manera de ganar es por knockout. Me levanto en mi esquina y me acerco al último round. Ella ya está en pie, moviéndose pronta para seguir. Y esperamos a que suene la campana. Avanzo hacia ella.
Parece que sí me vio. Desde el fondo. No quería distraerme, pero... no se lo habría perdido por nada del mundo. No va a ser fácil, pero conozco las cosas difíciles. Tenés que luchar por las cosas que amás, Clara. Cuando la gente me pregunta cómo era mi padre, no sé qué decir. Entienden a qué me refiero, ¿no? Solo quiero que no se metan. A ver, ¿cómo era tu papá? Ah, sí. Bien por vos. Mi papá solo era mi papá. Quiero decir, nada especial. Bueno, sí, era especial para mí. Pero eso es lo que esperan que diga, ¿o no?